Gracias por acompañarnos. Damos inicio con la información de interés general más relevante dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan. Y es que, bueno, le comento que Nuevo León y Tlaxcala sellan el primer hermanamiento del Festival Internacional del Títere. Nuevo León y Tlaxcala sellan el primer hermanamiento en la edición 33ª del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. El secretario de Turismo de Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, señaló que con estas acciones se incrementa el potencial turístico en el estado. Yo creo que el esfuerzo que hace el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura por lograr no solamente tener este festival, sino generar pues estas colaboraciones y hermanamientos con diferentes organizaciones titiriteras y culturales de México, incluso de fuera de México, pues va a beneficiar para incrementar la cultura. Pero también, insisto, desde la óptica que yo trabajo, tener turismo cultural. Este 15 de octubre se concretó un hermanamiento que se tiene con Baúl Teatro y César Tavera, su director, pues desde las primeras ediciones ha participado en el festival. El director del ITC, Juan Antonio González Necuechea, comentó que los hermanamientos permiten tener mayor intercambio de experiencias. Una compañía con mucha tradición en el norte del país, y nos da mucho gusto que tengamos ahora este hermanamiento con Nuevo León. Lo vamos a tener también con Chiapas y ya lo tenemos con Zacatecas. Nos permite tener mayor intercambio de experiencias, de grupos y explorar otros públicos. Como primer intercambio, César Tavera entregó una serie de documentos e investigaciones de su autoría sobre el teatro de títeres que serán integradas al centro de documentación ubicado en el Munati. Por otro lado, ofrece FES Zaragoza curso universitario de envejecimiento en Tlaxcala a iniciarse el próximo 14 de noviembre. La Universidad Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, abre el curso universitario de envejecimiento que será del 14 de noviembre al 30 de octubre de 2019. Al respecto, Carolina González Cuevas, secretaria técnica del Campus 3, comentó. Para aquellos que estén interesados en ir planeando su vida futura, hablamos de cuestiones sobre jubilación, sobre autocuidado, sobre salud, tanto física como mental. Este curso tiene una duración de 10 meses. Agregó que este curso tiene como objetivo dar elementos teóricos y prácticos que potencien el descubrimiento de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento. Reiteramos el posicionamiento que nosotros tenemos de la vejez. La vejez es una etapa más de la vida, no se tiene por qué relacionar necesariamente con aspectos negativos como puede ser pobreza, como puede ser enfermedad, sino que hay muchas otras maneras de ejercer o de vivir, de experimentar un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable. El plan de estudios contempla envejecimiento activo, promoción de la salud, recreación de la vejez y desarrollo laboral. Por otro lado, por presuntas irregularidades, padres de familia impiden acceso a directora de primaria en Teacalco. En días pasados, padres de familia de la escuela primaria Juan Escutia del municipio de Santa Apolonia, Teacalco, por presuntamente hacer mal uso de los recursos de las cuotas de inscripción y del desayunador, además de violentar las actividades que se llevan a cabo para el proceso enseñanza-aprendizaje, impidieron el acceso a la directora de este plantel. Y es que tras no recibir respuesta sobre un oficio enviado al director de primaria de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, la UCET, para solicitar la remoción de la profesora y en el que enumeraron 7 presuntas irregularidades, los pobladores de Teacalco cumplieron con impedirle el acceso a la institución hasta darle solución a su petición. En otro de los municipios de la zona sur, el Ayuntamiento de Nativitas, que encabeza Oscar Murias Juárez, con el apoyo de la Presidencia de Comunidad de San Miguel del Milagro, dio inicio a los trabajos para remodelar el pórtico principal de la entrada a la zona de Cacaxtla, una de las más importantes del estado, con la intención de que el lugar sea más atractivo para el turismo y con ello aumente el número de visitantes a la zona. Al respecto, Oscar Murias señaló que el ayuntamiento destinó 300 mil pesos que servirán para reparar las partes afectadas, entre ellas lo consistente en recubrimiento de piedra, resanado, detallado de los desperfectos y la reconstrucción de algunas partes que el tiempo ha dañado, y por último el recubrimiento con vidrio líquido, trabajos que resaltó concluirán el próximo 15 de noviembre. Dentro de la zona texmeluquense decomisan 17 vehículos utilizados para el robo de combustible.
en distintas acciones coordinadas como parte de los trabajos del operativo Fortaleza, policías estatales y elementos castrenses decomisaron 17 vehículos utilizados para el robo de hidrocarburo de procedencia ilícita. En Santiago Coltzingo, del municipio de Santa Rita Tlahuapan, aseguraron 11 camionetas que trasladaban 4.250 litros de hidrocarburo, mientras que en Chaucla de Arenas, del municipio de San Matías Tlalancaleca, ubicaron y aseguraron 4 unidades con contenedores con 1.600 litros de combustible. Y finalmente, en Tepaclasco, del municipio de San Martín Texmelucan, se aseguraron 2 camionetas marca Ford y otra marca Chevrolet que se encontraban en aparente abandono y que cuentan con denuncias de robo, por lo que, al igual que en los casos anteriores, fueron puestas a disposición de las autoridades. En otro de los temas, sentencian a 10 años de prisión a sujeto que violó a menor en Texmelucan. La Fiscalía General del Estado de Puebla aportó pruebas contra Jaime Minero Mota, quien, de acuerdo a una denuncia ante el Ministerio Público el 7 de marzo de 2016, presuntamente en estado de ebriedad, habría agredido sexualmente al hijo de su pareja sentimental en su domicilio ubicado en San Martín Texmelucan, por lo que, tras ser asegurado por policías, fue consignado al juez penal y se continuaron aportando pruebas, logrando que el imputado quedara sujeto a proceso, y finalmente se determinó que Minero Mota fuera sentenciado a 10 años de prisión, además de pagar una multa equivalente a 187 días de salario mínimo. Para ir finalizando, gobierno entrante de Texmelucan tomó el mando de seguridad con 64 elementos. Carlos Cárdenas Ramírez, responsable del área de seguridad pública de San Martín Texmelucan, dio a conocer que, tras haber asumido el cargo, iniciaron prácticamente de cero, ya que tras el operativo del pasado 2 de mayo, el estado de fuerza es de apenas 64 elementos adscritos a seguridad pública, además de haber recibido un parque vehicular deplorable, lo que significó el poco interés de la administración anterior. Resaltó además que se abrirá una convocatoria de reclutamiento y en el que los policías despedidos pues podrían ser recontratados siempre y cuando estén libres de algún señalamiento, además de aprobar los exámenes de control y confianza, ya que se busca que la corporación pueda llegar a los 200 elementos, los cuales serán capacitados y evaluados de acuerdo a la ley, con la finalidad de proteger y servir a la ciudadanía texmeluquense. Así es que, bueno, pues ahí parte de la información correspondiente a la zona o a la región Tlaxcala Texmelucan. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio, en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.